mis amores, ¿cómo están? Bonito día, bonita tarde, bonita noche, a la hora que vean mi videito, este tutorial, ¿verdad? No es videito, tutorial. Miren, este es otro nuevo modelo de aretes. A mí me gustó porque tengo una blusa con estos colores y me lo estoy haciendo. Están muy bonitos, miren, y bien sencillitos, ¿eh? Bien sencillitos que están. Pues manos a la obra, mis amores, vamos a iniciar con perder las hebras. Recuerden que siempre hay que perder las hebras para no pasar esto de que se puede desbaratar. Por eso hay que dejarla un poquito larga. Esta ya la había yo perdido, pero como la dejé muy larga y no la corté, ahí está, mis amores, miren. Y ya se va a sellar también con el almidón. Recuerden que esto se almidona, ¿okay? Bueno, para este vamos a necesitar los colores que usted guste. Yo le voy a poner esta combinación, pero podrían combinarlo dos tonos de rosa, blanco con negro, no sé. Ya el color es a su gusto. Yo los quise de este color y ustedes los pueden hacer del color que quieran. ¿Para qué va? Van a necesitar una argolla al tamaño que ustedes gusten, igual. A mí me gustó este tamaño. Y pues vamos a empezar de este lado, del lado del segurito, de este lado. ¿Ok? Ahí vamos a necesitar la argolla, ya saben. No, esto no lo vamos a ocupar. Las tijeras, un gancho, ya saben, yo uso estambre cristal, entonces uso el gancho del 1.5 o 1 o 2, o también podría ser. Y pegamento para almidonarlos. Voy a almidonar los dos pares. ¿Ok? Bueno, pues manos a la obra. Vamos primero con el azul o con el color que ustedes prefieran. Por ejemplo, se vería bonito blanco con negro. Pensándolo bien, voy a hacerme unos así. Vamos a iniciar rellenando nuestra argolla, mis amores. Vamos a rellenar nuestra argolla empezando del lado del gancho, del segurito. Vamos a hacerle un nudito acá, dejándole un poquito larguita la hebra para que la vayamos entretejiendo y la vamos perdiendo. La vamos a agarrar acá así para irla tejiendo. Vean, miren, acá con este dedo, así lo atoran. Ahora van a hacer esto. Ahí está. Y así van a rellenar todo el arito. Van a meter el gancho, jalan la hebra, cargan y puntos bajos, puros puntos bajos. Eso se llama punto bajo. Cargan, jalan la hebra y jalan. Y así hasta rellenar, miren, hasta rellenar todo el aretito, que lo tape. ¿Ok? No que quede muy apretado. Vean, este se puede mover, no está apretadísimo ni flojísimo. Está a modo de que nada más que no se vea tanto el aro del arete, ¿ok? Pues así vamos a rellenarlo todo, ¿ok? Listo, mi gente bella, miren, ya lo rellené todito, ya le llené todo el... Ahora vamos a contar cuántas onditas tiene este arete. Recuerden que nos tiene que quedar igualito, porque si no nos queda igualito, pues ya no, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 onditas, mis amores, ¿ok? 14 onditas de 5 cadenitas cada ondita. Listo, mis amores. Ya miren, ya están las onditas. Ahora vamos a tejer 2 onditas con puro punto deslizado, miren. Así. Vamos a meter, jalamos y pasamos sin tejer. Vamos a hacer 2 y acá nos pasamos a la siguiente, 3, ¿ok? Y así otra vez vamos a hacer 1, 2 y ya nos brincamos al tercero. Y aquí ya vamos a hacer el cambio de color. Yo le voy a meter este otro tono de azul, pero ustedes le pueden poner el tono que quieran, o si lo quieren cambiar color o lo quieren tejer del mismo color, que ustedes no lo quieran combinar con otro tono de azul, pues entonces lo dejan, lo hacen con el mismo color sin complicarse de cambiarle el color, ¿ok?
Y si le quieren poner otros colores, pues igual. Acá entonces ya vamos a meter este hilo de otro color, ¿ok? Así fue porque así lo quise yo. Vamos a hacer aquí adentro de esta ondita, entretejiendo las dos hebras, las vamos a ir perdiendo. Vamos a hacer dos puntos bajos. Acá subimos con una cadena, recuerden. Después son dos puntos bajos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Un punto picot. Una, dos cadenitas. Y volvemos a regresar a donde iniciamos. Aquí el punto. Espero enfocarlos bien, mis amores. Y deslizamos. Y así formamos este piquito, que es el punto picot. ¿Okay? Y vamos otra vez a cargar y a tejer otros dos puntos bajos. O dos medios puntos bajos, más bien. ¿Ok? ¿Ya vieron? Entreperdí las hebras del color azul y del color azul más claro. ¿Ok? Aquí nos vamos a pasar a la siguiente con un punto bajo. Este sí es un punto bajo. Este donde cargamos es un medio punto alto. Vamos a hacer dos medios puntos bajos, medio bajos y un punto bajo. Y aquí en el segundo punto subimos otra vez con dos cadenas y volvemos a hacer el punto picot, que ya saben es atravesar donde iniciamos y pasar con punto deslizado. Y otra vez dos puntos medios bajos. Uno y dos. ¿Okay? Y así hasta llegar aquí a dos onditas más para hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Ok? No olviden, mi gente, ir perdiendo la hebra, porque acuérdense que acá al final, en las dos últimas vueltas, así como iniciamos, vamos a perder esta hebra azul fuerte o el color, las que cambiaron de color, ¿verdad? Las que no cambiaron de color, pues no hay ningún problema, ¿ok? Así, miren, yo lo voy entretejiendo para llevármelo hasta el otro lado, ¿ok? Listo, mi gente bella, miren, ya terminé los 7, igual que acá, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí ya en las dos últimas vueltas hacemos el cambio de color, las personas que pusimos otro color, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer puro punto deslizado hasta llegar al final como empezamos, así igual como iniciamos, ¿ok? Y vamos entretejiendo las dos hebras, esta para perderla hasta el final, ¿ok? Acá dejamos un poquito de hebra para perderla. Y ahora sí, cortamos esta. Vamos a anudar las dos hebras acá. Vamos a hacerle uno o dos nuditos para que quede bien afianzadita. Y ahora a estas hebritas que quedaron, las vamos a perder. Las vamos a entretejer acá en el mismo tejido. Las vamos a ir perdiendo, ¿ok? Las vamos a entretejer. Y aquí ya podemos cortar la hebra, ¿ok? Aquí ya podemos cortar estas hebritas. ¿Okay? Ya están anudadas y perdidas, ya no va a pasar nada. Y aparte, cuando las almidonemos, pues también el almidón va a hacer que se ayude. Ahora, aquí, para que esto no se salga, porque miren, esto se puede salir, lo que podemos hacer aquí para afianzar esto es ponerle un poco de silicón líquido o del caliente, del que ustedes usen. Aquí le vamos a poner silicón y lo vamos a dejar que se seque, ¿ok? Lo cerramos para que no se salga. Y aquí ahorita que pegue ya no se va a zafar, ¿ok? Y pues eso es todo, mi gente bella. Miren, aquí también quedó la hebra, pero no pasa nada porque recuerden que ya la entretejimos. Ya la podemos cortar al igual que esta. Miren, ya las cortamos y ahí sí quedaron nuestras arracaditas. Miren qué bonitas, qué cookies. Y bien sencillas, bien rápidas de hacer, bien prácticas. Vean, mi gente bella, ya está. Pues ya están las dos que hice, miren. Hice esos y los amarillos. Ahí les dejé los dos tutoriales de los dos aretes. ¿Ok?
Pues no olviden dejarme su poderoso like, activar la campanita y compartir, mi gente bella. Y háganse sus aretitos, combínenlos con sus blusas, a los colores que ustedes tengan de ropa. Y se van a lucir mucho, se los van a chulear mucho, mi gente bella. Pues gracias y bye bye. No olviden dejarme su poderoso like, activar la campanita y compartir. Bye bye. Listo, mi gente bella, miren, ya terminamos. Ahora aquí tenemos en una tapaderita del garrafón de agua. Yo soy muy práctica. Miren, este ya lo almidoné. Ya lo almidoné. Como me faltó, vamos a echarle pegamento de este, del que usan para la escuela los niños. Le vamos a echar pegamento. Vean, un poquito. Y lo vamos a revolver con lo que ustedes quieran. Yo con el dedo. Lo voy a revolver, ¿ok? Lo vamos a revolver bien, 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 a que se disuelva bien el pegamento. Y ya que esté bien disuelto, vamos a meter el arete, ¿sí? Vamos a revolverlo bien, bien, bien. Y ya que quede bien revueltito, ahora sí, vamos a meter el arete. Bien, a que se moje. Bien, 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 bien. Lo vamos a exprimir para quitarle los excesos de agua. Lo exprimimos bien, bien, bien. Y ahora sí, lo vamos a dejar que se seque, mi gente bella. Lo vamos a poner aquí, así. Y ahí se va a secar, ¿ok? Y ya mañana van a amanecer duritos, ¿ok? Voy a almidonar también los otros que hice para el otro tutorial. Igual así, mi gente bella, miren, lo vamos a ir metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, lo vamos a ir mojando. Y igual, lo vamos a exprimir, no pasa nada, es pegamento, no sucede nada, mi gente bella. ¿Ok? Lo quitamos y lo vamos a poner acá para que se ponga duro. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Acá tenemos el otro aretito, también lo vamos a meter, creo que me pasé de, pero bueno, no importa, más vale que sobre y no que falte, porque hace rato hice muy poquitito y nomás me alcanzó para un arete, y dije, no, pues voy a almidonar cuatro, como caí que, pero bueno, mis amores, le quitamos el exceso de agua, lo exprimimos y lo vamos a dejar acá toda la noche, y ya mañana van a estar listos nuestros aretitos. Así es como se almidonan los aretes. Venden almidón también, si gustan hacerlo con eso, pues pueden comprar su almidón y hacerlo así, mi gente bella. Ok, pues eso es todo. Miren, ahorita con estos dijes y con este de los, voy a ponérselo a los llaveros que tejí. ¿Se recuerdan que ya les dejé por ahí unos videitos de hice un Winnie Pooh y un stick? Ok, ahí les voy a dejar las fotos, mis amores. Aquí en el videito les voy a subir fotos para que vean. Bye bye, mi gente bella.